Hostia. Hostia. No. Hostia, que me ha sorprendido en plena pantalla de espera. Coño, que no me esperaba la RAI, muchas gracias, ¿ves? No, coño, me río porque me he sorprendido, no, no me río por otra cosa. Mira, que estaba en la pantalla de espera, viendo algunas cosas y de repente me escucho el aviso. Que no es. No, no, si es. Y tampoco pasa nada, solamente que sí. Que ha sido. Puntería, como suelo decir. Pero que vamos, que tampoco es malo, ¿eh? Hijo, no, que no me he ofendido ni nada. ¿Cómo me voy a defender yo de una raíz? Y de hecho, sí, de hecho voy a empezar ahora a hacer Mundo 8 de. Del Mario 3. Pero esto se me escucha, ¿no? Sí, se me escucha. Lo que me faltaba era que no se me escuchara. Y eso. Acababa de ponerlo, de hecho. Ah, you gotta be fucking kidding me. This shit again. Hola, ¿podemos hacer que me funcione el mando? Gracias. Ahora voy a tener que. Espérate, que tengo que cerrar. Y otra vez abrirlo porque ahora no me quiere reconocer el mando. Ajá, vale. Está haciendo cositas. ¿Y los juegos cómo te fue al final? ¿Lograste hacer mucho o...? Bueno, mientras tanto, aquí vamos. Mundo 8 con Mario y Luigi. Con un montón de cosas. Fuego, infierno, destrucción. Y con muchas naves. Y tanques. Oh, vaya. Ya ha llegado mi madre. Ya me he terminado. Ah, mira qué bien. Tenía que ser un juego bastante corto. Yo estoy aquí que me encanta como. Ahora el muñeco no me quiere reconocer el mando. Que estoy usando el mando. Uy. Mierda. Sí, que estaba en casa de una de sus hermanas. Vale, estábamos hablando con ella, preguntándole que cómo le ha ido y eso. Y empezamos bien. Aperta, María, es mi turno. Mario la ha cagado y le toca el turno de brillar a Luigi. Ahora esa es una competición, a ver quién llega al castillo de Bowser y quién se lleva a la princesa. Wow. La mayoría de las fases de pausa son así. Tipo. Una. Del tanque. ¡Ouch! Esa llave me ha dolido. Oh boy. This is gonna hurt. La mayoría de las fases son tipo naves y tanques. Salvo una pequeña parte del mapa que tiene dos fases y el último mini castillo.
Coño, salta. Salta, estamos en un juego de plataformas. ¿Por qué no saltas? Pues estoy pensando en empezar a hacer directo desde la Play 4. Así, a ver cómo va la cosa. Por lo menos para probar. Aunque claro, si no se calentara tanto la PlayStation 4, pues eso ayudaría también, coño. Y creo que ya tengo un juego para poder probar la retransmisión de la Play 4. Así que con suerte, si no es mañana, posiblemente el domingo haré un directo en la Play 4. Au, mierda. That fucking hurt. Uy, Dios, qué potra. Qué potra. Ay, coño. Hostia, un cañón grande. Joder. Que todo esto está para... ¡Au! Casi. Mira lo que tenemos aquí. Un hermano boomerang. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la raid. Y... ¿Ves? Y descansa. Buenas noches. Pa vuesa merced. Vale, yo veré si puedo pasarme mañana para jugar al DVD o al Black Ops. Yo ya te avisaré por tu directo. Vale. Vale, ya lo miro, venga. Menos mal que estamos en el mismo país, así que no hace falta preocuparse por diferencia de horas. Y ahora, nunca he entendido si esto es lava o simplemente un mar de sangre, pero es que se puede nadar aquí perfectamente. Au, joder. Joder, hermano, joder. Mira, ¿lo ve? Aquí se puede nadar perfectamente. Si es lo que se supone que es lava, pues entonces no es una lava muy fundida. Opa. Que en cualquier momento puede venir algo y ¡boom! Te pegan el bolazo. Y los bolazos duelen. Duelen que ver las estrellas y mucho más. Sobre todo, y las llaves inglesas también. Coño, baja. Hostia. A ver. Ay. Menos mal. Fort. What the fuck. Vamos para abajo para encontrarnos un boom boom.
En lugar de Koopaline, porque ya nos lo hemos cargado todos, nos encontramos con Boom Booms. Y ya tenemos libre el acceso a la tubería. Porque si entramos por aquí, no vamos a encontrar mucho espacio para mover para adentro. Porque tenemos aquí una puerta con llave. Así que... abajo. Ay, esta fase de, dependiendo de cómo vayas, te pueden arrastrar la mano o no. Depende de la posición en la que esté el cuadrado. Aquí lo único bueno es que podemos conseguir objetos. Esta fase es solamente... ¡au! Los hermanos martillo y... perdí la seta. Lo único que conseguimos son hojas, pero... mejor que nada. Por lo menos para Mario, que lo necesito también. Y nos vamos ahora. También puedes acceder manualmente a las fases estas. Eso ya es a tu discreción. Son más que nada fases cortas de bonus, por así decirlo. Bonus siendo con comillas. Voy a cerrar un momento el avatar, a ver si ahora me reconoce el mando. Vale, ya no se me ve. Ay. Wow. Vale, ahora debería estar apareciendo. Empezamos con esto. Sigo sin reconocer el mando. Fucking lovely. Pica, coño. Me encanta cómo se queda en no responde. Vale, a ver. Segundito. Okay.
Vale, ahora parece que va más o menos bien. Vale, va todo bien. Entonces puedo seguir tranquilamente. Y ahora. ¡Ey! Que hay pececitos. Pececitos que salen de la llama. De la llama que es la lava. Adiós, Zeta. Muchas veces me imaginaba que ahora iba a salir uno de los peces grandes y te iba a decir, ¡oh, no! Pues nada, ahora le toca a Luigi. Esa fase siempre pone mucho de los nervios. La razón es que son pequeñas naves y tienes que dar unos saltos precisos. Empezando a pasar ya otra vez. Ese mierda de sonido es de lo peor, en serio, créeme. Eso significa que se me ha desconectado el mando también. Ahora tengo que empezarme a hacer otra vez las fases esas. Y no he podido guardar, así que... Así que toca empezar otra vez desde el principio del mundo. Eso me recuerda... Ahora que lo pienso, ahora sí puedo usar... la flauta. Porque ya soy en el último mundo, así que no me afecta demasiado. Welcome to Warp Soul. Y ya está. Ya no necesito la flauta, así que... afortunadamente puedo deshacerme de ella sin tener que resetear el mundo como me pasó cuando estaba en el mundo 3. Voy. Oh, coño. Ay. Tanto la artillería pesada de Bowser está fallando continuamente. Uy. ¿Ya? ¿Alejo? Hmm.
Aquí tengo que aguantarme con las vidas que tengo ya. Au. Me lo he llevado ahí. Uf. Vamos allá. Me hace mucha gracia que tiene una música seria y luego aquí solamente cambia con una más alegre. Lo siento, Mario, pero voy a tener que quitar aquí. Luigi, lo siento, pero tu progreso va a ser deshecho. ¡Mario! Y volvemos a empezar otra vez. Esto ya solamente es for shits and giggles. Y prefiero hacerla ahora que estoy en el principio. Que luego, como me salga en el castillo de Bowser, no me va a hacer ninguna puta gracia. Eso os lo puedo asegurar. Tiene gracia porque poco más de... poco más de 2 meses, más o menos, se va a acercar mi primer aniversario de haber hecho Twitch, que es el 1 de diciembre. Desgraciadamente no voy a poder estar para poder hacer una retrospectiva. No que a mucha gente le importe, la verdad. De cómo han ido pasando de este año hasta ahora. Básicamente porque voy a estar de viaje durante unos días. Así que puede que o lo haga antes o lo haga después de que vuelva. Me hubiera gustado que... me gustaría que hubiera mucha gente presente. Pero bueno. ¡Au! ¡Joder! Era la espada a la pared. Creo que voy a intentar terminar Cuphead en inglés como lo estaba haciendo. Lo empecé hace un año y al final, por pura frustración, lo dejé. También estaba muy mal. Muy cabreado en esa época. Bueno, en realidad aún lo estoy, pero... Minucias, minucias. Así que nada, vamos a empezar por allá. Ole, oh. Moverse. Why did I have to jump? Thank you.
Algunas veces me pregunto en qué fallo para no atraer la atención de la... para no conseguir las cosas. Por ejemplo, aquí el afiliado lo consigo casi antes mayo. Y al final acá estoy incluso peor que antes. Ya sé que la gente no tiene por qué estar viendo esta porquería. Pero es deprimente. Y la verdad, muchas veces he estado a punto de decir fuck it. Y quitarme de aquí ya. Joder. Yo me imaginaba que, sobre todo siendo VTuber y hombre, porque la gran mayoría de VTubers que he visto usan avatares chicas, incluso yo he estado pensando en usar uno. Y no hacen ningún esfuerzo en ocultar las voces. Lo cual hay mucha gente que no le importa. ¡Uy! Esa bala. De hecho, yo conozco a uno que hace lo mismo. Que hace eso y le va bien. Pero claro, luego viene. Lo que hace bien a uno, al otro le va como una puta mierda. Y el otro soy yo en este caso. Es como si no se me permitiera ganar o algo así, la verdad. Es molesto. Muy molesto. Y eso sin... Sin empezar con... cuando me pongo de los nervios por cualquier cosa y se me deja ver, ya sea por Xbox o aquí en el ordenador. Mira que muchas veces soy muy calmado, o sea, por tontería como videojuegos, perder y todas esas cosas, yo rara vez me pongo de los nervios, porque sobre todo en juegos online. Porque es una tontería. Mierda. Eso mismo le he dicho a mi hermano muchas veces, que se calme un poco, pero... bueno, pero por lo menos no ha llegado al punto extremo. En fin. ¿A dónde iba? Y es que encima yo ni siquiera puedo editar el esto para ponerme adornos de Halloween y esas cosas. Porque yo no tengo ni idea de si el avatar a mí me lo hicieron. Tuve que pagar por ello. Y por lo menos está bien. O sea, yo acabé contento con el trabajo del chaval. Vamos a entrar aquí. Pero luego... ¡wow! Pero luego gente como Pest, que pueden hacer un montón de voces. Y... ¡salta! Eso. Y yo cuando tenía 15 años, 15, 16 años menos, podía hacer también algunas voces. Algunas veces las hago, pero ya me cuesta un poco. Es como si me doliera alguna, como si me fuera a doler la garganta de ponerle esfuerzo y cosas así. O simplemente es que se me da fatal. Por ejemplo, ni siquiera puedo hacer los acentos
falso italiano de Mario y Luigi. De hecho, Luigi me sale más como Waluigi. Tiene gracia, ¿no? Este es lo que yo decía, de que es muy jodido a veces. Son saltos precisos. Y encima la cámara va rápido también. O sea que no te puedes quedar muy quieto. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Muchas veces cuando me hartaba, como es en este caso, cogía el ala P y a la porra. Y estas cosas son inmunes a la nube, porque solamente puede... La nube lo que te permite es saltarte un nivel si no puedes. Pero estas cosas, como entra directamente al nivel, pues... ¡Ah! ¡Hijo puta! Se acabó. Paso. Prefiero estar volando por completo. Fuck this level, really. Hashtag no shame. Because clearly I have no shame. Aunque acabamos estando al rato dando. Creo que estoy llegando ya al final. No, me queda todavía un poco. Aquí es el final. ¡Hostia! ¡Qué mareo! Me está entrando, coño. Pues nada. ¿Y ahora qué ha pasado? Vamos a una de las dos fases que hay en el juego. Fases normales, digo. Por alguna razón decidieron poner esto oscuro. No entiendo. Esta fase en la versión de Nintendo es mortal, por el fondo sobre todo, porque no sabes dónde vas. Sobre todo cuando va, porque no sabes cuándo va a acabar la fase. Mierda, he dudado.
¿En serio, tío? What the trash. Hostia, ¿en serio? Me cago en tu puta madre, ¿en serio otra vez? Ay, mi querida estrella, siempre eres de fi... ¡Ar! ¡Ah, mierda! ¡Uy! ¡No! ¡Mierda! Vamos allá entonces. Pues nada, vamos allá. Ay. Mierda. Eso es, ven conmigo, bonita. Ven conmigo. Al parecer no pueden evitar ser pateados con él. Mierda. Ay, hostia, menos mal. Por aquí no sé, en la versión de interno no se sabe cuándo es que este es el final hasta que no ves esto. Aquí por lo menos se ve. Y ahora vamos a ver al último nivel de juego. Thank you.
Vale. El último nivel de desierto y es por la noche. Creo... Au. Me han pisoteado. Oh, la ironía. Mario suele pisotear a los Goombas y ahora un Goomba me ha pisoteado. Luigi está partiéndose la pana. Creo que por aquí había una forma de... Sí, aquí había una zona secreta. Bonita habitación de bonus. Podemos quitarnos un buen pico del juego, de la fase, perdón. Y aquí se nos viene un viejo conocido. O debería haber salido ya. No. Precisamente con el truco ese me he quitado el sol. Esta es la última aparición del sol. Pero me lo he quitado de encima. Así que... El último mini castillo. Uy. Este es de los más liosos. Epa. O sea, puede... Puedes volver a los sitios para reponer tu... los power-ups, pero aún así. Epa. Necesito algo bien, algo para... Mierda. Ey. Si tuviera una super, una mapache, pues podría partirlo. La... Wow, este se mueve en diagonal. Puede partir los bloques. Au. Joder. Ahora, entonces otra vez aquí y voilà. Puedes recuperar tu otro poder, que en este caso es la hoja. Opa. Nope. Tengo que seguir un pelín más. Ay. ¿Por qué cada vez que me sale eso parece que estoy cantando? Ay, aquí hay que ir rápido porque hay que pillar esta puerta. Si no. Pues tienes que encontrar la siguiente. Que es aquí. Y
tenemos el penúltimo boom boom. Y como siempre es derrotado fácilmente. Así que ya podemos pasar e ir a... y irnos al último mapa. Ahí tenemos el castillo de Bowser. Y este es el último mapa de este tipo, donde Bowser deja de andarse con bromas y nos envía toda su artillería. Nos atacan tanto tanques como naves. Au. Dale, hoppa. Boom. Y el último boom boom, que es una broma. Tan fácil como los demás. Así de simple. Y parece ser que Mario se va a llevar el premio gordo, como siempre. Porque era el camino. Va por bajo. Mario hace magia negra a Luigi, hostia. Pues sí, casi. Muy buenas, Papu Paju. Y sí, Mario le hace magia negra a Luigi. Eso es porque durante las primeras partes Luigi tenía ventaja sobre Mario. Sí, eso me lo imaginaba, porque estaba viendo un momento la lista de espectadores y me ves, y muchas veces miro los nombres para ver si son bots o no, porque no sería la primera vez que me sale que me ataca un bot o lo intenta. O sea, ya tuvimos la de debacle hace 2 meses, por lo menos. Por lo menos Twitch se ha esmerado un poco. Y nada. Demasiado. La gran mayoría que me están observando son bots. Y lo sé yo muy bien. Adiós, Luigi. Hora de rescatar a la princesa y llevar mi premio. Pues nada. Y ojito con estos bits. LOL. Au, ahora sí me ha dado. Pero estos bichos, como se ha podido ver, no paran de dar el láser hasta que no esté fuera de la trayectoria. Au. Vaya, hombre, parece que Mario ha tenido mala suerte.
decías algo, Mario. Ahora es mi turno. Bueno, ahora es el turno de Luigi, que a ver si esta vez tiene más suerte. Lejop. Yo suelo jugar mucho retro en el cuando estoy en el ordenador. Cuando estoy en la Xbox, pues solo juego juegos más modernos. Y ojo, puedo jugarlo si puedo, que esa es otra. Ay, esta parte. En el Ultimate NES Remix de la 3DS. Esta parte tiene que jugarla con Peach. Que tiene que ser con tiene que llegar a lo más alto. Pero no veía lo difícil que es manejar a Peach en el Ultimate NES Remix. Ay. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Casi una hora con esto. Au, sobre todo porque cuando te dan un golpe, tal que así, pues fallas. Ay, pero si voy hacia abajo. Ay. Pues puedo conseguir esto. Que no hay muchos power-ups aquí, así que... ¡Ay! ¡Mierda! Mala idea. Uy, que este... Aquí ya por suerte no tiran... láser, esto es estatua, pero aún así la paranoia. Uy, aquí está Bowser lanzando fueguecito. Y listo, combate contra Bowser. Ay, podría haber cogido el traje martillo, que se lo puede. Con el traje martillo te cargas a Bowser de dos martillazos. Y creo que con bolas de fuego necesita varias. O si no, puedes hacer esto. Dejar que caiga sobre el suelo. Y ojito, que aunque caiga, tú sigues manejando al personaje. Au. O sea, que se puede dar el caso de que te puedas caer y perder la fase. ¡Au! Mal calculado. Pues nada, otra vez el turno de Mario. Mira, vamos a enseñar por poco tiempo el traje martillo. A ver, lanza martillitos. Y es capaz de eliminar casi cualquier cosa. Y el fuego lo puede bloquear. ¿Ves? Incluso la llama esa que te persiguen cuando tú no miras. Uy. Que como te pase mucho tiempo se caen y aquí no se regeneran. En otro Mario más adelante sí se regeneran, pero aquí no. Mierda. Por suerte. Eso es. El Tomb se cae.
Y las bolas de fuego también. Este traje se le carga todo. Al final lo voy a conservar para... Lo voy a conservar al final. La lucha de contra Bowser va a ser anticlimática. Yo creo que no calcularon, que no se pensaron de que alguien se llegaría con el traje martillo con Bowser y no le pusieron protección. Hostia. Ah, pues no. Y, ala, ya está, 5 martillazos. Y adiós, Bowser. Y la costumbre se mantiene. Mario rescata a la princesa. Y encima la ha derrotado a Bowser con martillazos. Que era como lo que usaba Bowser en Mario Bros. En Super Mario Bros. Fuego y martillazos. Y ahora hemos entrado y ahora es Mario normal. Ay, qué musiquita. Y aquí tenemos a Peach, rescatado otra vez. Gracias. Pero la princesa está en otro castillo. Ah, hija de... Just kidding. Solo bromeaba. Adiós. Y se acaba el juego ya por fin. 8 mundos de histeria. Risas. Peces gigantes que te comen. Y un montón. Y aquí tenemos un poco de... de resumen de cómo han ido los mundos. Y dónde estaban localizados los castillos. Y con el nombre de los mundos, que en la versión de NES todos terminaban en Land. El cielo. En la versión de Game Boy Advance, Si te lo hacías con todas las fases superadas, sería una pequeña escena animada. Acabando como en los poses. Pipe Maze. El castillo de Koopa. Koopa. Que así, ¿cómo se llama en Japón? Bowser. Pero creo que las dos formas de llamarlo son aceptadas. Y se acabó. Y se acabó el juego. Y ahora vamos a ver. Un segundo, a ver si puedo encontrar algo. Papu Paju me suena bastante al... El nombre me suena al jefe del Crash Bandicoot. Papu Papu. A ese me suena. A ver. No. Sí, se le parece. Bueno, es el primer jefe del primer juego. Vale, a ver. Venga, quiero hacer una cosa, jugar algo más antes de irme. Vale, creo que ya está.
What? The New Tetris, ¿qué coño? What the actual fuck? Que me duele el culo. No me ha gustado ese sonido. Lo que me imaginaba. ¡Au! Qué molesta, en serio. Vale, se ve bien. Me entra una nostalgia que cada vez que pongo esto, porque ese es un cartucho que yo tuve cuando era chico. En una Nintendo pirateada. Claro que por aquel entonces yo tenía 3 años y no lo sa y no sabía nada. Así que. Pero lo he cogido porque aquí podemos ir. Porque quiero. Al Tetris. Vaya, lo que esperaba yo con este juego del Tetris, a ver. No era el que yo esperaba. Ah, claro, porque la tengo por ahí. Por eso. A ver. No era lo que yo esperaba. Vale, esto es. Bueno, aquí ese juego de Tetris, que era de Tengen, de Atari. Hubo un buen mamoneo con Tetris y Atari y Nintendo. Puede ser un jugador, dos jugadores, cooperativo, contra el computador, contra el ordenador y con el ordenador, pero bueno. Handicap Select, no. Y nada. Básicamente lo he puesto así más o menos para poder. Ah, mierda. I'm fucked. Para tener algo que hacer más o menos ahora, la verdad. Pero aquí no se puede esperar que te puede guardar piezas ni nada por el estilo. No sé, ño, esto es primitivo. Joder, la verdad es que hay que tener más suerte, coño. Triple. Una línea. Aquí tienes que usar las piezas como te lleguen. Sin importar que tengas uso o no. Cuando vienes de juego más moderno, de más moderno, se nota la un poco que es más difícil.
Realmente espero poder durar algo más antes de mi inevitable pérdida. Doble. Triple. Ojo. Also very fucked. Yo jugaba mucho este juego. Es que Tetris, cuando tenía como 10 años. Me lo imagino, que este juego no es, este juego no es muy complicado para nada. Este juego es saber, tienes que crear líneas para, y con 4 haces un Tetris y desaparecen la gran mayoría. La cosa es llegar a hacer el Tetris. De hecho, vi un documental del Tetris, de la historia que había detrás tras el juego. Y la verdad que estaba interesante. Dura casi cerca de una hora. Lo vi en YouTube. Aunque estaba en inglés. Pero bueno. Mira. 30 líneas ya dan un pequeño descansito. Y encima que ya salen bailarines. Estos son pequeños detalles que hacen el juego más atractivo. La verdad. Estos pequeños detalles ya es muy difícil que se encuentren en estos juegos. Recuerdo que la última vez que estuve en Madrid, que fue hace un par de años, había una exhibición de videojuegos. Ay, me sentí yo con mi salsa y creo que ya la voy a pifiar. Y me encontré un. Y creo que me encontré un Tetris Grandmaster. Que esos son Tetris para que tienen. Game over. Que tienen una mayor dificultad y un montón de cosas más añadidas. Y ahí se acabó. Pero lo voy a darle otra vez. A ver si puedo hacerlo algo mejor. Porque antes que la había cagado demasiado. Sé que hay. Hace un tiempo vi una página de Tetris Online que era como una. Como un Battle Royale, el Tetris.io. Otro día, quizá. Le dé a eso y para invitar gente a jugar. A ver cómo va la cosa. Yo lo probé y la verdad es que estaba bastante bien. Vaya, hombre. Triple.
enderezado. ¿Ves estos juegos antiguos? Luego los comparas con los con cómo están los videojuegos hoy en día y a mí me entra una mezcla entre tristeza y rabia. Porque ahora mismo parece que está entre que la gente, muchas gracias a Ubisoft, de paga con las microtransacciones, que sobre todo con juegos que cuestan 60 euros, que vale que haya microtransacciones en juegos de móvil free to play y esas cosas, porque eso tiene un pase, tienes que hacer dinero de alguna forma, pero de que pongan ahí cosas en juegos de 60 euros, y el FIFA Ultimate Team por ejemplo, o que literalmente estén promocionando el consumo. Me acuerdo yo del de un trailer que vi de NBA 2021, de que básicamente se puede resumir en: es un simulador de apuestas pero con un poco de baloncesto. Eso es literalmente lo que en lo que se puede resumir. Yo me quedé... me cago en tu puta madre. Sí, de verdad. Yo estoy igual que tú, Papu Paju. Estoy igual que tú. Uy, que he tenido suerte. Quedando yo mi propia tumba de fe. Y la estrella no lo he hecho también para que me salga. Si le das al start, no puede, puede saltarte la danza. A ver. Y es que encima luego los juegos decentes que te vienen, por ejemplo Star Wars Jedi Fallen Order, que es un buen juego, yo lo he jugado un poco, pues lo que hace EA para promocionarlo en Tetris en la Super Bowl americana, pues ponen en el anuncio un gran spoiler del juego, que pasa al final. Los desarrolladores no estaban muy contentos con esa jugarreta que les hizo EA. Para nada. Uy. Ven aquí. Mierda, no, me he calculado mal. Ay. Pues nada. ¿A que sí? Casi cuento en el final. Hay muchos anuncios de videojuegos o de cine que lo hacen, pero aún así. Tío, un poco de cuidado, ¿no? Digo yo. Es como decir: Ah, sí, mira. ¡Qué vergüenza! Se me había desconectado el cable del micrófono. Menos mal que solamente era eso. Y bueno, yo creo que por aquí lo voy a dejar ahora. Más que nada porque ya es un poquito tarde. Y la peña se puede ir a dormir en cualquier momento. Que es la 1:05. Y no son ganas, la verdad. Yo creo que he podido hablar un poco más alto.
sea, contar el final de contar el final de cosas, vale, está bien con juegos antiguos, por ejemplo, o Metal Gear Solid, que en fin, que incluso con el final, que hay dos finales, pero el gran giro argumental es lo de Liquid Snake. Eso ya, esto no pasa nada porque ya todo el mundo lo sabe. Pero ya se sabe cómo son. En fin, vamos a hacer Rain. Oh, lol. Ay. Lol. Sí, ya me de... Sí, ya ese juego es del 98, así que, pero claro, un juego nuevo, pues como que no. O lo del Batman Arkham Origin, lo que pasa a mitad del juego, que no es Máscara Negra, sino y precisamente estoy jugando el juego y ya he pasado esa parte, pero nada. Pues vamos con la raya. Así que nada, el Metal Gear Solid sí, sobre todo la versión de PlayStation fue la única que llegó doblada y el doblaje fue perfecto. Pero bueno, ahí vamos ya con la raíz, así que ya nos vemos en otro momento. Muchas gracias por haber estado ahí. Así que ya nos vemos en otro momento. Así que hasta luego.